los piratas del bolero, todos vinieron hoy. Despierta, paloma de mis amores. Rompe el milagro que hay en la calma de tus ensueños. Deja un momento sentir en mi alma la inmensa dicha de que comprendes mis sentimientos. Despierta, paloma de mis amores, y guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro, porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. ¡Échale, compadre! ¡Una serenata! ¿Te la sabes, compadre? No. Despierta, paloma de mis amores. ¿Te la sabes, eh? Y guardarás en el pensamiento inspiraciones de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro, porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. ¡Ahí no más! ¡Carlos Cuevas! Bienvenidos, saludos hasta Yucatán. ¡Cómo no! Así de bonito empezamos el programa. Antes de que comencemos con el protocolo del programa, ¿de dónde es qué esa canción? Del maestro Coqui Navarro, yucateco. Ah, porque ahora no la sí le quedamos mal. Todos no, le quedamos no mal. Sabíamos. Pues no quedan como Rodrigo de la Cadena que se sabía. No. Esos eran los académicos. Muy buenas noches a toda la gente que hace favor de vernos en su casa. A toda la gente, este público bello que nos acompaña. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Desde los estudios Churubusco en la Ciudad de México. Vienen con mucho ánimo, ¿eh? Segunda Me gusta. Esta segunda temporada de Ritmo de Bohemia. Y quiero pedir un aplauso para presentar a la bella Rosy Arango. Guapa, qué guapa, bonito. Guapa. Muchas gracias, bienvenidos. Qué gusto a los que están ahí en la casa. Todo nuestro cariño y un apapacho virtual. Y bienvenidos a los que están aquí. Ustedes no pierdan la oportunidad de acompañarnos en la próxima. Claro, ¿verdad, Roquita? Y también tenemos el aplauso para Roca Cuevas. ¡Ale! Muchas gracias. No sé por qué presiento que hoy va a ser una noche mágica, una noche de mucha risa, una noche que sabrosa. La vamos a gozar rico, ¿o no? Así es, compadre, porque yo creo que va a ser un programa que aparte de cantar, vamos a reír hasta no poder hasta más. No poder. Yo creo que es uno de los mejores, pues, que le dicen standuperos. Yo creo que ahorita le vamos a preguntar porque él es de los comediantes que tiene, pues yo creo que tiene más tiempo trabajando que los standuperos y hace el stand-up de una manera muy fresca, muy diferente. Sí, A mí me bota de risa ver las cosas que veo de él en internet. Es muy original. Pero sobre todo, aparte, es el retrato claro de la actualidad, de la sociedad. Eso. Y lo hace de una manera espectacular y a todos nos hace sentir que alguna vez hemos vivido esas situaciones. Por supuesto. Y canta. Y aparte. Bien. Ya lo escuché por ahí. Vámonos. Pues vamos a presentar con todo cariño a mi carnalísimo, Rogelio Ramos. Rogelio Ramos. Bienvenido, maestro. Bienvenido, maestro. Carnalito. Bienvenido. Hola. Mi Richard. Bienvenido, maestro. Ahí tiene su micrófono, mire. Usted en su casa. Este siéntase lado. Cómodo. Nos sentamos. Muchísimas gracias. ¿Nos sentamos o qué? Sí, señor. Sí, gracias. Oye, qué nervios. A lo de la presentación dije, ya invitaron a otro. Sí, me puse muy nervioso porque estuvo muy bonita. Dije, en la torre que va a venir otra persona. Yo ya me iba a salir. Dije, qué pena con la gente. Gracias por todo lo que dijeron. La gente que está aquí, híjole, no, se me hace que exageraron mucho. A lo mejor les quedamos mal. Ojalá que no. No, maestro, yo lo conozco claro hace mucho tiempo y de verdad es que sí, yo sí me carcajeo mucho. Es más,
Alguna vez lo vi, ¿te acuerdas que mi compadre Gustavo Adolfo Infante estaban haciendo algo así de sí, que es el estandopero, ¿no? Sí, Gustavo no, tomó un curso. Gustavo Adolfo Infante y otros. No, es cierto. No, de verdad, tomó en serio. Gustavo Adolfo Infante, creo que, no sé si Gil Barrera, Víctor Hugo Sánchez, varios Susan Heredia, varios periodistas tomaron un curso de stand-up con Jürgen, creo. Ajá. Y les dio un curso y se graduaron haciendo un show. Reprobaron porque pues sí. Y a mí me invitaron a ese show, me invitaron y me subí yo un ratillo ahí a hacer stand-up. Chistosísimo. Ahí nos conocimos. Sí. Ahí empezó el romance, perdón. Vámonos. Ándele. Lo siento. Qué buena noticia eso, ¿eh? Qué bueno. No, pero sensacional. Y aparte, ¿le gusta cantar? Mira, me gusta. Un día me dijo un amigo, oye, ¿a ti te gusta mucho cantar? Le digo, sí. Y digo, ¿por qué no aprendes? Eso ha faltado. Aprender, pero mira, las ganas sí le echo. Oye, y yo quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿Te apellidas Cuevas? Así es. Mi sobrino, somos idénticos. Con razón, yo sería el parecido. Igualitos, ¿no? ¿Qué dicen? Con razón, te veía. Sí, ¿no llegan a confundir ahí en la calle? Sí, claro, muy jarocho, muy del tipo de mi compadre Carlos. Igualitos. Sí, son. Ya decía yo que eran familia porque se nota mucho el parecido. Uy, la estatura, lejos, el color de la piel, sí, todo muy bien. Muy bien. Solo se ve que es jarocho. Sí, es jarocho. Claro, y de corazón. Tú no le das tanto el tipo a lo jarocho, pero sí. Sí, sí te pareces mucho a tu sobrino, mi hermano. Sí, ¿verdad? Sí, es el más guapo de la familia. Pero nos queremos mucho. Eso. Eso es lo que cuenta. Así es, hombre. El amor. Eso es lo que cuenta. Oigan, antes que nada, quiero dar muchas gracias al patrocinio de Fusión Escénica, que hace que toda la gente que está aquí, son nuestros patrocinadores VIP, estén cómodos, contentos el día de hoy aquí en el programa. Muchísimas gracias a Fusión Escénica. ¿Están cómodos ahí? Nosotros estamos muy cómodos. ¿Y ustedes? No, bueno, allá, hasta siento que se van a quedar dormidos. Están muy calladitos. No. Bueno, porque están escuchando. Pero ya tienen mezcalito por ahí. Son respetuosos. Como que todavía no entrenan. Ahorita que empiecen a... Que tomen el primer mezcalito. Exacto. Y hablando de mezcal, qué buen tino, tío, fíjate. Hablando de mezcal, les tengo aquí Dulce Demencia. Que ya es parte de Arritmo de Bohemia. Oye, los piratas del bolero. No lo han visto, pero ya se lo están tomando, ¿verdad? Ellos no toman, los piratas no toman, ¿verdad que no? Precauciones, ¿verdad? Porque de lo demás. Todos. Dulce Demencia, directito de Oaxaca. Aprovechen la cara. Un espadín delicioso y aparte una etiqueta espectacular. Me encanta, imagínese, nos encanta. Se pone uno, maestro. No, Dulce Demencia. A mí me dijeron que te encanta el mezcal, fíjate. Sí, cuando llegó fue lo que yo le dije. Fíjate, sí. Este mezcalazo, ¿cómo hay que tomarlo, Rosy? ¿Cómo? Miren, yo lo digo, ese sabecito, suavecito, maestro, usted mire. Tiene que bajar la saliva, como si fuera un beso. Cuando tenga la saliva aquí, entonces da el traguito primero. ¿Un beso? O sea, yo bajo la saliva como si fuera a dar un beso. Así, sí, un beso. ¿Cómo? Acuoso. Es que yo no, beso, no, sí, sí, o, me lo tomo. O no ha dado beso nunca. No, despacito, mira cómo tomó. Eso. ¿Qué tal estuvo, maestro? Como quien no tomaba en la otra temporada. No, sí, es que yo tomo poquito. Pues dice, no toma. No, ha dicho, le da un trago y va a agarrar la borrachera de aquí hasta que se muera. No. Vino en la primera temporada, estuvo. No, salud. Nos acordamos. Daniel Río Lobos, que no tomaba y que estaba saboreando ese Sancho, que Danielito. Salud. No, mi querido Danielito. A todos, ahora sí, ya. Saludcita con. Con Dulce Demencia. Ya ves. Besito. Que es doble A y él lo dice, lo reconoce, ¿no? Sí, no, bueno. Pero no, pues estaba así como queriendo Yo soy doble D, pero de brasier ya, mi chaval. ya me crecieron. Oye, ya vino toda la banda, Sí, la hemos tenido. No, también ellos van a tomar. ¿También ustedes, amigos? No, se pone toman. Muy impertinentes. Ellos no toman, muy impertinentes. Maestro, bueno, pues ni están hablar. Están jurados. Tú, para que veas, si deberías ser pariente de Angelito Ramos, mira que está allá. Oiga, maestro, tú eres Ramos también. Estos muchachos hoy vienen guapísimos. Siempre. Se bañaron. Hoy más que nunca se ven espectaculares. Esta segunda temporada me los ha puesto. Les cayó bien. Chapeados. Oye, pero aparte, fíjate que Rogelio se lleva muy bien con su esposa. Sí, ¿verdad? Mal. Es que no vivimos juntos. No, sí me llevo bien con mi mujer. Sí me llevo bien. Por eso es lo que digo, se llevan muy bien. Sí. Que hasta fíjate, aún sabiendo yo, y me van a perdonar, ahorita ya me empieza el maestro a cantar todos.
Yo me llevo bien con mi mujer, aún sabiendo que está enamorada de otro hombre. Fíjate hasta dónde llega, hasta dónde llega mi nobleza. ¿Pero de quién está enamorada? De Chayanne, mano. Estaba muy enamorada bueno, de Chayanne. Natural y que no la culpen. Seguro aquí también hay muchos enamorados de Chayanne. Pues no veo por qué, porque yo veo a Chayanne y me veo yo, no hay mucha diferencia. No, no creo que tengamos. Cero, sí, es como mi tío y yo. Igualitos. Ándale. Igualitos. Ah, qué partida de madre me diste. A mí creo que el que se lleva se aguanta. Sí, sí. Ahora sí me llevó al baile, pero. Y ¿sabes qué? Aún así, y yo lo quiero decir aquí públicamente en el programa a Ritmo de Bohemia, con todos los testigos, que el día que yo sepa que Chayanne se presenta en algún lugar, lo voy a ir a buscar y le voy a ir a partir la cara, compadre, porque no se me hace... Sí, señor, sí. Digo, necesito ayuda porque está muy grandote, para esta mujer, pero se me hace una falta de respeto que mi mujer está enamorada de Chayanne. Y lo que se me hizo más falta de respeto... ¿Lo puedo platicar? Sí, por favor. Estamos en confianza. Lo que se me hizo más falta de respeto fue que anunciaron un día especial de Chayanne, sábado por la noche, y mi mujer se depiló el viernes. Eso sí se me hizo... Se me hizo muy mala onda, porque yo le agarro el chamorro, Rosy, con pelo viejo, de ese pelo de 4 o 5 semanas, así, grueso, picudo, de ese pelo que le avientas fresas y parece pino de Navidad aquí... Y para el Chayanne depilada, no se me hizo. Y deja tú, Roca, no creas que me avisó. Yo entro y ella va saliendo del baño con su batita abierta y no es que yo haya querido voltear, pero pues cuando hay un faltante se nota. Sí, sí, sí. No es que yo haya querido ver, simplemente vi, ah, chinga. Y lo vi y le digo, ¿qué? Y no alcancé ni a articular palabra, le digo, ah. Y ella es muy dulce conmigo, me dijo, ah, qué estúpido. Le digo, ¿qué? Le digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Me dijo, no pasó nada, me depilé. Y le dije, ¿te depilaste? Y yo, lo que voy a decir, a mí se me hizo lo más lógico, le dije, con quimioterapia, ¿verdad? Porque a mi papá, cuando le dieron quimioterapia, se le cayeron hasta las pestañas y ahí no tenía nada. Le dije, ¿con quimioterapia? Me dijo, no, es el depilado brasileño. Le dije, ah, ok. Entonces entendí que hay varios cortes. Claro. El brasileño es así. Nada, ¿sí, como de... Sí, a la Chaplin Uber, debe tener un copetillo así nomás. Sí, sí. Sí, a la Cantinflas, uno a los lados de cada lado. Para las que son muy exóticas, así por afuera de los chones, a la Salvador Dalí con el bigotazo por acá. Y le digo, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué te depilaste? Me dijo, ¿por qué? Y la respuesta me dijo, porque voy a ir a ver a Chayanne. ¿Pero era bueno? ¿En vivo? Sí, ah, o sea, le dije, voy a ver a Chayanne. Le dije, ¿y le vas a chiflar? Yo no sé, o sea, no, es que no entendí que la relación una con otra, porque se veía extraño. Se veía así raro. Perdón, pero es que yo soy de otra generación, discúlpeme. Yo sé que aquí hay varios de mi generación. En la generación nuestra no se depilaban las mujeres, así es. Y no es que falta de higiene, es que el cuerpo tiene cosas que le sirven para algo y no se depilaban. Y vean las películas, los muchachos jóvenes que nos están viendo. No quise que aquí no haya, pero digo a los que nos están viendo. Sí, perdón. Sí, es que yo aquí veo más o menos de mi camada a todos. Es que aquí, de verdad, los muchachos jóvenes no la creen, pero antes no se depilaban. Vean las películas setenteras, ochenteras con las grandes actrices de esa época, Sasha, Lil May, Selena Vega, no se depilaban. No se depilaban. Y pues yo estaba acostumbrado a eso, mi hermano. Y de hecho, hace poquito me dijo una de mis hijas, me dijo, oye, papá, ¿qué corriente eras de joven? Y, qué bueno que piensa que ya se me quitó. Digo, inocente. ¿Por qué? Dijo, traías un peine en la bolsa de atrás. Pues no era para mí. O sea, más que corriente, yo era más bien precavido, ¿me entiendes? Porque yo me acuerdo a los 17 años bajándole los choninos a la novia, se los bajé así y una cosa, ay, cabrón, saltó y me dije, ah, chinga, esto tiene secuestrada Amanda Miguel, porque yo me acuerdo que dije, Diego, ¿qué le he encontrado, Diego? Y es que en aquella época así andaban todas, en serio, mi Richie, tú no, a ti no te tocó, Richard, pero así todo el mundo andaba así y bajabas los chones y veías aquello y sacabas tu peine. Ya te cuenta que le ibas a dar una cachetada al Chompiras, hermano, así. Aunque no me lo crean, yo llegué a escuchar, no, botija, no, cómo no, cómo no. Y así era, pues bueno, así era. No sé por qué se ríen, porque todos lo vivimos, o sea. Oye, Rogelio, pero también quiero que sepas que no nada más las mujeres antes no se quitaban nada, y los hombres tampoco, pero ahora también los hombres, por lo menos yo, hay que tener recortadito. Demasiada información. También hay que ofrecer lo que uno pide. ¿Y cuál traes, el de Chaplin, el de Salvador? No. Yo traigo. Cinco, por favor.
Demasiada información. No, yo soy bastante recatadito, yo así, cuadradito, así. Bueno, está bien. Yo, es que esto es de últimamente para acá, ¿no, Charlie? Exacto. Hay muchos chavos, hombres jóvenes metrosexuales que se... Obviamente yo no soy metrosexual, que se cuidan tanto. Yo no soy metrosexual, mi hija, discúlpame. No. Los metrosexuales se cuidan mucho, se hacen tratamientos. Es que usted se ve espectacular, maestro. ¿Cómo está? Pues es que es la verdad. Los muchachos de ahora que se cuidan tanto, yo los admiro porque esto es cosa nueva. Porque yo no ubico a mi papá. ¿Te imaginas a mi padre que si vivía tendría 100 años ahorita? Pero yo no lo ubico a mi padre con algún compadre. ¿Qué, compadre? Sábado en la tarde, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a un bar o vamos a que nos hagan un facial? La verdad, no lo ubico así, perdóname, pero no lo ubico así. O sea, no quiere decir que sea malo. O pues simplemente era diferente, o sea, no. Pero nunca es tarde para empezar. Yo te puedo recomendar una barbería donde hay servicios de depilación, de recorte en todo el cuerpo. Muchas gracias. No lo recomiendes si no nos ha pagado, por favor, papacito. ¿Tú no nos pagan? A mí ya me pagaron, no les han pagado. Como yo soy lampiño, ¿ve? No tengo ese problema. Claro, ese es el... Salud. Oye, pues cántate la primera, maestra. Así de repente. Sí, ándale. Lo que le cantabas a tu señora cuando la querías enamorar. Ah, esa que le llevó de serenata. Es de Esperón y Cortázar. ¿A poco la chancla es de Esperón y Cortázar? Es que fue la que le llevó yo de serenata. No se crean, hombre, si así. Cancionón, maestro. Qué dicha es tenerte así, mi cielo. Sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento, quemándome en tu mirar febril. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer. Traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Soy el aplauso para el maestro Rogelio Ramos. Gracias. Entrégate. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa la gente así si Dios te ha traído a mí? Que se haga la voluntad de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Cancionón, maestro! ¡Qué cancionón! No, y qué bonito. Qué bonito. Gracias. Canta, ¿quién maestro? Te viera tan seriecito cantando una canción. No, si soy seriecito. Sí, seriecísimo. Y esa canción, el único problema de esa canción es que sí me hizo caso.
Y nos casamos. Con esa no hay pierde, maestro. Es que es esas canciones que ya van a la segura. No, yo sé. A mí hay canciones que digo, híjole, si a mí me hubiera encantado esa canción, no, hombre. Siendo yo, si hubiera sido mujer y me cantan esa canción, ¿cómo cuál? Claro. Me bajo los chones. Si así, siendo hombre. Como esa, por ejemplo, como esa. No, esa como es una canción. Aparte, tú sabes que esa canción la hicieron, bueno, pues aquí hicieron muchas canciones. Aquí el maestro Esperón hizo muchísimas. Entre ahí esas, en ese piano. Ese piano. Está ahí, mira. Hizo ahí, Amorcito ahí. Corazón en 1940 y qué, dice ahí, 47. Ahí está la placa, ¿no? 47. Pero fíjate que esta mía también es una canción divina. Y la había, lo compuso para la película Dos Tipos de Cuidado, que cantaron Jorge Negrete y Pedro Infante, bailando con sus chavas. Y nadie la había grabado, porque tenían diferente disquera. Entonces no podían grabarla ninguno de los dos, hasta que después la grabó quién sabe quién, y yo también. Pero o sea, ya, se tocó. Yo la grabé con Chamín. Se tocó en la película de fondo para bailar y nadie ellos la grabó. La cantaban, la cantaban. No, la cantaron, la cantaron, pero no la grababan. De hecho, en ningún disco. Las mujeres también. ¿Quién era? No me acuerdo quiénes eran. Gloria Marín. No. Porque le chiflaba ahí. No, ese es. Estás con. Amorcito Corazón dijo. Mía. Pon atención. ¿Quiénes eran las actrices? A ver quién se acuerda. ¿Cómo? Rosario Granados. Ay, y qué la bonito. Otra. Híjole. Te digo que había que tener público. Carmelita González y Rosario Granados. Sí. Ellas cantaban también una. Bueno, no sé si eran ellas. ¿Quién sabe porque si era la voz? Igual en ese tiempo. Porque tú nunca viste Sor Yeye. Sí, y con Hilda Aguirre, la voz era Estelita Núñez. Estela Núñez, claro. Todas las canciones la cantaba Estelita. Sí. Y nomás movía la boca. Esta. Y en este estudio doblaban esas voces de las películas. Así nada. Si les interesa saber. Lugar estamos por si aquí. Esa es cultura general. La gente dice que ya me calle yo y que ya canten ustedes. ¡Qué alegría! No. Porque estamos, quiero decir a toda la gente que estamos desde los estudios Churubuscos en la sala Silvestre. Revueltas. Sí, señor, en esta temporada tan bonita. Y gracias al apoyo del público. Al apoyo del público, que son nuestros patrocinadores VIP. Muchísimas gracias. Pero sobre todo a Ergo Films, que están echando la casa por la ventana. Exactamente. Gracias a Dios. Y nada más por eso yo les voy a regalar una canción de Rosy Arango. ¿A poco? ¡Ah, caray! Tú regalas una de ella. Mira nomás, qué espléndido. Qué generoso. Tú vas a cantar una canción de Rosy. Estoy conociendo porque así es. Qué generoso. Me ha emocionado. Me vieron muchachas y luego dicen que yo. Ay, Dios mío. Yo porque quiero que cantes. ¿Cuál quieres, muñequito? ¿Qué nos quieres cantar? Quieren algo que se llama Que me lleve el diablo, muchachos. ¡Sas! ¿Lo es porque por él? Ahí está el alcalde del diablo está allá. Es el mero alcalde del diablo. ¿Se acuerdan de esta canción? A mí me encanta y la recuerdo cariñosamente interpretada por la maestra Lucha Villa. Y a ver si ustedes la recuerdan. A ver, venga. Creo que es de Cuco Sánchez esta canción. Venga, que me lleve el diablo. Viene de ahí. Dios me pasa a mí.
asas. Muchas cantinas. Podrás, compadre. Recorro de arriba abajo. Estoy hasta el mero fondo. ¿Quién soy? ¡Mesero! ¡Tráeme otro trago! ¡Mariachis! ¡Cántenme ya! ¡Grítenme, piedras del campo! Si un día te fuiste de mí, que si te perdono, te gano. Mejor tú sigues feliz. Y a mí, qué querida, cosa que me lleve el diablo. Rosy Arango en A Ritmo de Bohemia. ¿Qué tal? ¿A poco no te di un buen regalo? Oye, muchas gracias por el regalo, mi Richard. Gracias, de verdad, gracias. A ver, un día cuándo cantas una, porque ese fue regalo de él. Sí, ya ves, maestro. Uy, maestro, si vieras cómo me trata este muchacho. No, hombre, qué mal, ¿eh? Muy mal. Oye, mi Rosy, hoy quiero hacerte una pregunta. Ay, ya me dio miedo. ¿Por qué miedo? Dígamelo. No, es que hoy vienes guapísima y nunca te habíamos visto con el pelo suelto. ¿Y a qué se debe? Es el nuevo look. Ni te reconocíamos. No, la gente me veía como, ¿y está qué? Lo que pasa es que yo sabía que ya andaban buscando otra conductora. ¡Sas! Mi güera, Aranza, sí está permitida. Pero yo ya supe por ahí que andaban buscando una mechuda de pelo suelto. Y entonces dije, no, pues mejor me peino yo así. Pues era ella nomás porque no. Él dijo que quería venir. Pero cuando fallara alguien. No, pues no, realmente fue permitirme ahora sí que soltarme las trenzas y ofrecerle al público una imagen diferente. Y qué bueno. Pues quiero decirte que eres muy guapa. Muy guapa, mi. Muchas gracias, con mucho cariño para toda la gente. Que fíjate que me habían escrito en redes sociales que cuando me ven mechuda en mi día a día que traigo el pelo suelto, déjate el pelo suelto, te ves mejor. Que entonces hoy no se acabaron los limones de la casa, hoy no me peiné con mi chongo que siempre me pongo, así que los limones, sí, se peinaba con limón, ¿no? Sí, para que crezca las moscas también. Con jitomate también, ¿no? No, el jitomate es para que crezca el pelo. Ah, es para que crezca. Es lo que te estás poniendo, ¿no? Lo que me eché, claro. Rompas con jitomate, se calentó y ahí va el pelo. Ahí va. Oye, ¿quién va a cantar, tú, Rocco o Ricardo Caballero? Maestro, pues tú estás preparando canciones. Yo la verdad que todo estoy llenito de la comida, entonces. Sí, pues él sabe que nos dan de comer muy rico. Jugo como los maestros. Deliciosa, pero comí de más. Esa no. Maestro. Ingeniero. Ingeniero y señorita de Nájar. ¿Qué canción nos vas a regalar? Señora Nájar, ¿qué pasó? Pues me va a poner ahí algo muy bonito. Vamos a ver. Una letra, señora Nájar. No seas así. Porque también en esta casa se canta al amor. Y miren, qué mejor que nuestro Ricardo Caballero, que tiene una voz. Venga, ahí hizo muchas flores. ¡Ay, Dios! No, sí, ahí cuando termine en él. Vamos a pararse. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Para los piratas del bolero. ¡Échale, angelito! Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ay, yo lo traje. Qué bonita canción, me encantó. Qué canción, ¿no? Qué cancionón. Muchas gracias. Y el arreglo de los Piratas del Bolero. No, hombre, qué barbaridad. Mira, nada más. Ya los extrañábamos. No, y no, y el. Que yo todos son muy buenos. Espectacular. Todos, la verdad. Oye, y aparte Chico Navarro era un excelente compositor. Extraordinario. Qué canción tan hermosa. Hizo tantas canciones. Tantas. A ver, dime una de él. Ahora sí. ¿Algo que, contigo? Nos dejaste boquiabiertos como siempre. No, yo creo que todos tenemos que cantar esta canción a alguien en algún momento de nuestra vida, la verdad. ¿Tú crees? ¿A poco? Yo creo que sí. ¿Nunca sí, te han dado ganas? Quisiera tener algo contigo. No, hace falta tener algo. Muchas. La verdad. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Pues si tú eres galán. Así. Sí, sí, amigo. Yo como no soy galán, me han dado más ganas de tener. Bueno. Fíjate, es padre querer tener algo con, o sea, y tu novia no te tiene que gustar, te tiene que gustar a ti, no a tus papás, ni a tus amigos. A tu esposa. A tus amigos. Ah, no. A tus papás, no. Menos. Ni a tu esposa. No. Oye, Roy. Perdón, me resbalé, perdón. Tú sabes que mi compadre, por eso dice que él nunca no sabe eso de... Del desamor. No quisiera tener desamor. Algo contigo porque él dice que jamás tuvo un desamor. Su novia es su esposa. Ahí está. Desde chiquito, desde chiquitillos. Desde ¿sí? chavos. Tenemos ya 36 años de casados. Y 36 años. Un aplauso porque ahora, tienen 36 años de casados. Santa, Martita, ahora habrá que preguntarle a ella. Habrá que preguntarle a ella también. Claro, no se cuenta la sí, misma versión. Sí, acá, no, sí, sí, sí. Sí, mira sí. La sonrisa que tiene, pues cómo no. ¿Ela? Ay, pues es que te está viendo de frente, pero y a diario ver. Prendo la flama de la pasión. Ay, el hombre tiene la edad de la sí, mujer salud. Que acaricia. Se me hace que nomás por eso deberías de cantar esa canción. Nomás otra por vez. Eso. Sí. Vamos a cantar esa más de una vez. Véngale. ¿Sí? Órale. Saludo, oigan, salud, tómense ¿sí? salud. Brindar, no sean así. Esa está dedicada para todos los caballeros arriba de 50 años. Ah, caray, pues. Aquí vemos muchos ya vacunados dos veces y tres. Yo ya tengo doble vacuna ya. Vámonos, venga de ahí. Sí, estábamos con pendiente. Mira esta canción, dedicada para mi querido Rafa, mi hermano, de hace mucho tiempo. Lucero, que hoy es su aniversario. Fíjate. Felicidades. Felicidades. Abrázala, abrázala. La gente siempre ha tenido curiosidad
No falta quien me pregunta sobre mi edad. A veces algunos dicen, ¿cómo está usted? Los años lo han respetado, qué bien se ve. No saben que me devuelves la juventud, que vivo mejor que nunca y tengo salud. Funciona muy bien mi cuerpo y mi corazón, y a diario prendo la flama de la pasión. Les debo decir que yo ando muy ilusionado, que me das todo tu amor y el amor hace milagros. Por ahí escucho un refrán que yo diré sin malicia: el hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. ¡Venga! No saben que me devuelves la juventud, que vivo mejor que nunca y tengo salud. Funciona muy bien mi cuerpo y mi corazón, y a diario prendo la flama de la pasión. Les debo decir que yo ando muy ilusionado, que me das todo tu amor y el amor hace milagros. Por ahí escucho un refrán que yo diré sin malicia: el hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. ¡Qué bárbaro, maestro de maestros! ¡Qué bonito! Y yo qué la pedí. Bonito. Sí. No, muchas gracias. Qué canción. Muchísimas gracias. Aparte debe ser cierto, ¿no, hermano? Me la compuso el maestro Manuel Monterrosas. Debe en serio. Ah, ¿en serio? ¿Me hermoso. Conoce? Oye, oye, por favor. Me parece muy bien. Yo la estrené hace 4 años. Sí, más. 4 años. Estaba muy bonita esa canción. Y sí será cierto que el hombre tiene edad. Porque entonces yo, fíjate, yo cuando conocí a mi mujer le llevaba 2 años. Ahorita ya le llevo 9. No sé cómo está haciendo la cuenta. El problema es que ¿qué tardará en ser menor de edad, hermano? Ya me quiero divorciar porque voy a meter en un problema. O sea, se sigue bajando de edad. Pero yo sigo. Ahora qué pesado está, se están poniendo a los, la generación de cristal, dice. Híjole, sí. Bueno, en la comedia es muy complicado. ¿Cómo es? Le hacen ustedes? Porque ya, si dices algo complicadito, te te atacan. En redes. Mira, en un show en vivo es muy difícil porque la gente va a eso y no sacan de contexto el chiste. Pero si yo lo grabo y lo subo a redes, no me hacen pedazos. Subí un chiste, porque fue un chiste. Yo con el cubrebocas en un súper, y yo dije, bueno, ahorita que está el cubrebocas, voy a aprovechar. Y vi una señora bien guapa con cubrebocas y le voy a decir, mi amor, ya acabaste de hacer tus compras. No era mi, obviamente, le voy a decir, cuando ella voltee, le voy a decir, perdón, la confundí con mi esposa. Y así, y lo subí. No, hombre, usted es un violador en potencia, pero el acoso no es gracioso. Usted es un violador en potencia. Yo cuando me dijeron que era un violador en potencia, dije, ¿será? Es que todo un violador y potencia menos, ya, hermano. Entonces, no. Oye, sí, Rogelio, ¿qué pasó? La risa es la que cae. Oye, Rogelio, una pregunta que te quería hacer. Dime. Siendo comediante, bueno, primero quiero que nos cuentes. Empezaste vendiendo vino cuando eras muy chamaco. Ahí se hizo la tarea, sí. No, yo estaba tan, ¿sí?, chamaco, ya tenía 20 y tantos años. Pues chamaquísimo. No. ¿Pero cómo vendiendo vinos? Yo era ¿Torreón? Vendedor en Torreón de la compañía agrícola del Vergel, que ya desapareció, por eso decimos el nombre. Claro. Sí. Y le fui a vender vinos a un cuate. ¿El brandy viejo Vergel? Como el viejo decía, sí. Es. Claro. Yo era el vendedor. Y le fui a vender vinos a un cuate que tenía un centro nocturno y se acababa de divorciar, fíjate, y él estaba muy, muy triste. Y estaba escuchando en un cassette que se le reventó y luego ya no me hacía, se le rompió el cassette y ya no me hacía caso, Ánimas que no amanezca. Uy, qué bonita, Manolo, de Lupe. Manolo Muñoz la cantó en ese. Ánimas que no amanezca. Para vivir a lo grande. Entonces, se le tronó, se le reventó y dije, oye, hazme caso, hombre, hazme el pedido aquí. Y para que me
contratara, le conté unos dos, tres chistes, que yo ya ni cuento chistes, pero bueno. No, de veras, es que yo cuento más anécdotas. Sí, claro. Y cantamos unas canciones y me contrató. No me compró, pero me contrató para hacer show el fin de semana. Y yo pensé que, como dijo el Chavo del Ocho, estábamos jugando, pero me anunció en el periódico. ¿Ah, sí? Me temblaban las amalgamas, las rodillas. ¿Tenías un show así preparado? No. No, yo. Nada más los chistes los que le había contado. Cuatro o cinco chistecitos y canciones de José José, de ese tiempo de Mijares. Y pues así empecé. ¿Y te acuerdas de alguno de los chistes que le contaste? No, hombre, no, no. Es que ya los chistes. Perdón. Sí, si vas a hablar, hazlo con fuerza. Sí, sí, por es favor, que no te escuché. Sí, ándale. Da pena. Oye, Rogelio, pero aparte tú no preparas tus shows, es como conforme va saliendo en ese momento, ¿no? Sí, bueno, es que ya hay muchas rutinas que están claro. Ya preparadas desde hace, tengo 35 años en esto, y hay muchas rutinas y yo veo, por ejemplo, el público, cuando están muy chavos, yo batallo mucho porque pues sienten como que un papá o un abuelo regañó, ¿no? Sí. Pero yo también quiero llegar al público joven, porque si no, si yo le cuento el show a puras personas de mi edad, pues digo, para febrero se me muere la mitad de la clientela. Sí. Sí, entonces yo tengo que agarrar también a los jóvenes. Porque entonces, claro. Oye, pero sí. Precisamente tú tienes un número que a mí me bota de risa porque es, él platica que es real y de cómo pues, sus hijos pues, lo van tratando a uno. Mira, lo van menospreciando sí, y hasta lo sí, lo, sí. O sea, no sé si tienen hijos. Bueno, yo ya no tengo hijos adolescentes. Esa rutina la tenía yo cuando mi hijo menor, que ahorita tiene 26 años, era adolescente. Y él se, yo hacía lo que fuera y me decía con ese tonito que tienen los muchachos, oye pa, ni siquiera papá, güey. O sea, no tenía media beca, yo le pagaba la colegiatura completa. Me decía, oye pa, lo que estás haciendo está mal. Y yo, vieras cómo me da coraje, porque aparte la sonrisita está mal, pa. ¿Por qué está mal, hijo? Porque está mal, mijito. Toda la vida lo he hecho así. Y tú me decías. Pero hablando pues, de tus shows o de. No, de lo que estuviera cosa, haciendo, de lo que estuviera cosa. Haciendo. No, de mi show, más eso faltaba. Si no, eso es ha comido. Luego, si de eso ha comido. Comer. Eso ha comido toda su vida. No. Y de eso pagaban sus colegiaturas, ¿no? Completas. Y luego me decía, eso que estás haciendo está mal. Y yo, hijo, toda la vida lo he hecho así. Y me decía, pues toda la vida ha estado mal. Y yo, mijito. ¿Por qué dices? Dijo, porque yo lo empecé a hacer así mal como tú. Y el ingeniero del TEC me corrigió y ya lo hice bien. Le dije, ah, o sea, eso quiere decir que el ingeniero del TEC es muy inteligente y tu papá es muy pendejo. Y luego me decía, pues eres ingeniero, tú cuentas chistes, no sé cómo la veas. Pues sí, tiene toda la razón, ¿no? O sea, pues sí, ni hablar, o sea, pues así es. Un día yo traía un teléfono, esto es cierto, yo traía un teléfono de esos que compras en un súper de la esquina, un telefonito, y ellos traían sus teléfonos ya muy nuevos. Y me decía, papá, ¿qué teléfono tan...? A mí ni me hablas de ese teléfono. Y yo le hablaba de otro, fíjate, porque pensaba que no me iba a contestar. Les hablaba de otro. Y un día que íbamos en carretera, me dice, oye, papá, préstame tu celular. Y le dije, ¿y el tuyo tan bueno que tienes tú? Se le acabó la pila. Le dije, ah, pues este siempre trae pila. Le dije, pues nadie te habla. Y yo, bueno, ok. Se lo presté y habló y me lo regresa. Esto fue en serio. Me lo regresa y se duerme. Íbamos en carretera, yo manejando. Y luego me dice... quise hacer una llamada y no salía la llamada de mi celular, de uno chiquitillo que tenía esos de tienda de esquina. Y le dije, hey, no puedo hablar por teléfono, no puedo hablar. Me dijo, ¿por qué no? Le dije, porque pues, se descompuso, porque decía teclado bloqueado. Y luego me decía, es que está bloqueado. Y dije, ya lo sé, sí sé leer, pero a mí nunca se me había bloqueado. Me dijo, y luego me dijo, y es que yo te lo bloqueé. Le dije, pero ¿por qué lo bloqueaste, mijito? El teléfono es mío. Dijo, es que los teléfonos tienen que estar bloqueados. Le dije, ¿a ti qué te importa? Pues yo sabré si lo traigo. Dijo, es que se te pueden disparar dos, tres llamadas. Le dije, pues aunque sea llamadas que se me disparen, dos, tres. Me dijo, yo te lo desbloqueo. Le dije, no, dime cómo se hace, porque un día voy a necesitar claro. Desbloquearlo yo. Y que me va diciendo el muchacho estupidete. Aprietas el asterisco y luego hablas. Y que le frenó el coche. Le dije, a mí no me alburees, yo soy tu padre. Yo soy tu papá, a mí no me alburees. Dijo, no, de veras, papá. Así se desbloquean los teléfonos nuevos. Y yo pensé, dije, tanto así habrá avanzado la ciencia. Y ahí me tienes con lo que pobremente podía. Porque para qué te presumo que parto nueces, ¿no? Pero yo me acuerdo que decía, bueno. Y no salía la llamada.
Pero yo veía la cara de él como traumado y dije, no lo puedo dejar con este trauma, porque... Y entonces empecé a hablar como si me hubieran contestado, compadre, ¿cómo estás? Dije, no, yo me lo imaginaba, dije, mañana va a agarrar el vicio este hombre, ¿no? Pero y creen que es rutina, pero es cierto, o sea, son cosas de la vida real que pasaron, man. Oye, Rogelio, y ahora ese hijo es tu manager. Ese hijo, oye, sí hizo la tarea, ese sí, hijo claro. Es mi manager. Míralo. Tiene 26 años y él subió, hace 3 años empezó a ser mi manager y él empezó a subir a YouTube, a YouTube y a Facebook, chistes y parodias. En todas las redes sociales estoy como Rogelio Ramos Show. Show no es apellido. Lo que pasa es que Rogelio Ramos es un nombre muy común y puede haber 1,000 Rogelio Ramos. Entonces yo, Rogelio Ramos Show en español. En inglés estoy como Rogelio Ramos Show. Porque es que puede ser que anden al otro lado y no lo van a encontrar. Okay. Exactamente. Pues hay que buscarlo porque verás, a mí me hace mucho reír. No, pues nos tiene. No, hay que ir a un show, hay que ir a un show también. Aparte, ¿saben qué? Que se dice, y se dice con pura verdad, que a donde el maestro se pretende o se presenta y anuncia, se llena. Se llena. Dios te oiga. Y va a Los Ángeles, a Nueva York, a Chicago. Se junta con Teo González también. Saludos, sí, a Teo. Fíjate, saludos que íbamos a hacer una gira. Bueno, hicimos una gira a Jorge Falcón, que está haciendo su gira de despedida en Estados Unidos. Jorge Falcón, el Indio Bryan, Teo González y yo. Se llama Mojados de la Risa. Ajá. En Estados Unidos. Se va a estar vacía. Está muy vaciada. Jorge es un sí. No sé por qué se quiere. Yo vi las fotos, atascaron las funciones, sí, en Los Ángeles, ¿no? Sí, en todos lados, gracias a Dios. Pero por ellos, no, obvio. Basta. Ya. Basta. O sea, Jorge es un cuate que es muy querido por la gente, sí, y señor. Él se quiere ya retirar. Tiene 50 años en el escenario. Uf. Se quiere retirar. Y Teo es un monstruo. Teo, claro. Teo, la gente lo ve, se toma fotos, casi lo besan. Sí, no, sí. Yo un día trabajé, fíjate, híjole, es que para mí eso, para contarle a mis nietos que ya tengo, el viernes trabajé con Franco Escamilla, que la gente joven lo debe, sí, claro, de saber quién es él, en un auditorio llenísimo, 12,000 personas metes. Sí. Usted es el número uno a nivel internacional. Trabajamos Franco Escamilla y yo, y al otro día con Jorge Falcón, Teo González y el Indio Bryan. Y para mí fue algo como que, pues yo ya me puedo retirar si quiero y morirme ya. Qué fregón. Y luego haber tenido el detallazo, que déjenme les platico, que hace 4 años estuvieron en Torreón, Coahuila, yo vivo en Torreón, el Coque Muñiz, Pancho Céspedes y el señor Carlos Cuevas, y ese día se enfermó Pancho y no fue. ¿Te acuerdas que tuvo? Claro, sí. Y yo di el show yo abrí el show. Yo di el show cómico y luego me invitaron a cantar ustedes, sí, dos ahí, hombre, para mí. Ya con lugar. Eso. Sí. ¿Y fueron a tu casa? Yo fui a su casa en Saltillo. En Saltillo, pero fue otro show. Fue otro, sí, show, otro show donde tú fuiste a Saltillo al Ateneo. Al Ateneo, sí. Y mi mujer me dijo, vamos a invitarme, con muchísimo gusto. Sí, estuvimos ahí. Es el Paraninfo. Paraninfo, el Ateneo Fuentes, sí. Fuimos juntos también. Fuiste también con la señora Manuela Torres, que también estuvo invitada y no, ella no fue a la casa. Pero no, estuvo invitada también. No quiere ni venir al programa. Oye, canten esa canción. Tu casa. ¿Por qué no se cantan esa canción de la que dices del cassette que estaban escuchando? Ándale, Ánimas que no amanezca. ¿Qué te gustará? ¿Te acuerdas? Ella. Ánimas que no amanezca. Ándale. El ranchato. A ver. Pero no me la sé de memoria, maestro. ¿No te lo sabes? Pero mira, pero ahorita. No, tampoco. Ahorita. Hace 35 años que la canté. Hace 35 años que la canté, hermano. Oye. Tono de entre hombre y mujer. Ánimas. Entre hombre y mujer. Pues sí, para cargarle a los dos. Para cantarle a los dos. Ahora van a ver. Es de la maestra Lupe Ramos. Es la persona que escribió esta canción. Es una tía y mía. Es una maravilla. No, no te creas. Ahí te voy. Mira. Nada más que estaría muy bonito que me la dieran en otro tono, muchachos. Yo creo que dos tonos. ¿Pero arriba o abajo? Dos tonos arriba, maestro. Arriba. Bueno, estamos en vivo. Ánimas, por eso. Que no amanezca, que sea puro a medianoche. A medianoche. Ya no se vio la letra. Ahí está, mira. Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle
cuanto quiera, sin dudas y sin reproches, que al cabo mundo ahí te queda. Ánimas, que no amanezca hoy que estoy como quería. Al fin yo aquí estoy de paso. Cántale. Y la aurora está muy baja. Día con día, y quiero estar en los brazos del amor del alma mía. Ánimas, que no amanezca ni se haga de madrugada, pa' que el amor crezca y crezca como la hiedra en el agua. Ánimas, que no amanezca para vivir a lo grande esta pasión tan inmensa que no me cabe en la sangre. ¡Ay, quedó! ¡Qué bárbaro! Esa fue la mera mera. Esa canción fue la que... el cassette, y luego te acuerdas que se pegaba el cassette con Durex y le daba esa vuelta con una pluma. Mis hijos no me creen eso. ¿A ustedes les tocó el cassette, no? Claro, ¿cómo sí? No. Pero no, y hasta los cassettes que les tapaba los cuadritos de arriba para poder regrabar encima de ellos. Ah, Chihuahua, este qué mañoso era, oye, yo no. Ay, sí. Todo el mundo grababa en los cassettes. No me vas a decir que no grababas en los regrababa cassettes. Regrababa los cassettes, claro. Claro. Sí, los grababa. ¿Cuántos años tienes entonces? Pues dices que eres muy chavo. ¿24? No. ¿Por qué a mis hijos no les tocó, ¿ah? Los cassettes. ¿A ustedes les tocó cassettes? Ahí está, no, les tocó Carla. ¿Cómo? Pues entonces, ¿cuántos años tengo yo? De Ivonne y Betty, se tenía sus cassettes de Ivonne y Betty. De Xucha. Y todo el tiempo de Ivonne y Betty. No, pues René se los regalaba, Renécito se los regalaba, que era... No, René mira, trabajaba en la esquina. Los cassettes se habrán dejado de vender por ahí del 92, 93, por ahí. Se han de haber dejado de vender. No creo. 95, sí. Porque entró el CD y quitó todo. No me acuerdo. El compact disc. Supuestamente el compact disc nunca se iba a rayar. Y son los que se rayan. Claro. Y se la rayan. Sí. Ahora, en teoría, nada se escucha como un buen acetato con por un buen supuesto. Reproductor de acetato. O sea, la calidad de audio, ¿no? Nada más. Así es. No, aparte tiene como un sabor. Yo creo que te acerca mucho más a sentarte, disponerte, poner y estar cuidando que vaya cada canción. Yo creo que esa música de antaño y esa manera de escucharla tiene aparte un efecto sonoro distinto. Más grandecito. Por supuesto. Vamos a cantar algo de aquellos tiempos. A ver. Mucho más. ¿De cuáles tiempos? De aquellos. De aquellos. De aquellos. De aquellos. De Vicente Garrido. Creo que sí es Vicente Garrido. ¿O cuál es? A ver, ¿qué sí, es esa? Es que no me acuerdo el nombre. Nomás. Sí, que se las pido así nomás. Pero mire, ahorita los Angelito piratas. Ramos, mira, tu pariente ahí está. Ahí está mi pariente. De la Big Band Jazz México. Mira. El mejor saxofonista de México, sin trompetista y todo lo que sea. Mira, primero fue Ángel Ramos de Aguilera. De Aguilera. ¿Ahora? Por Juan. Después fue Ángel Ramos de Cuevas. ¿Y ahora? Okay. Después fue Ángel Ramos de Macías. Vámonos. Y ya volvió con el que era mero mero con Cuevas. Ah. No hay de otro, hermano. Nomás le faltó decir con su padre. Con su padre. Ah. Parece tu padre para que veas por la edad, ¿eh? Pues sí se parecen un poco. Sí, Ángel Ramos de Ramos. Mi mujer se apellida Ramos de Ramos. Ya, yo, pues otra dijo más. Así. Otra más. Ya. Vamos a cantar a todos porque te la sabes, me la sé. Venga. Y te okay. La sabes. Perfecto. A ver, cierto. Venga, Angelito. ¿Te la sabes? No me platiques más lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber
¿qué pudo suceder en todos estos años que tú has vivido con otra gente lejos de mi cariño? Tan intranquilo, no me platiques más. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. Venga, maestro, suéltese bonito. No me platiques más. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos. ¡Qué cancionón! Oigan, ya que estamos cantando todos, sí. Llegó el momento que todos estábamos esperando. Ah, caray. De que nos sirvas más mezcal. De que nos sirvamos tantito mezcal primero y después. Gracias, señora de Najas. Gracias. De nuestro famosísimo juego. Ayer, ¿por qué no? Bueno, otro día, ¿por qué no pusiste este juego? Pues creo que no tenía ganas la señora Najas. Ah, ok. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué pues no quería? No siempre hay juegos. No siempre hay juegos, pero hoy les tocó juegos. ¿A quién les sirva más mezcalito? Así es, de cómo estás. Heads up. Ahí estás todavía. Pues ya, bueno, de una vez. Pues un para poquito, ¿no? El desaire. Nada más. Exacto. Más por educado que es mi Charlie, mira. Mezcalito, sí, perfecto. Quería, bueno, ya ni quería. Ahora sí llegó el momento. Tarjetitas. No, ¿sí se acuerdan de cómo jugaron? Más o menos, a ver, cuéntanos. A ver, explíqueme porque yo no le sé. Nos vamos a dividir en dos equipos. Okay. Y después les voy a repartir un montoncito de tarjetas a cada uno. No las volteemos. ¿Las paso para allá? No las podemos ver. Pero al revés. Ah, al revés. Y okay. La persona que tiene las tarjetitas se va a poner la tarjetita volteada hacia el público y hacia los que estamos aquí para que esa persona cante una canción del personaje o artista que está aquí y tú tienes que adivinar quién es. Te voy a poner, o sea, está fácil. Ese es un ejemplo. No soy tan güey, si entendí. Ok. Sí. Le viste cara de que se entendí. Pero es que lo dijo como que no supo. Estoy viejo, no pendejo. Sí. Oye, pa. Si te van a poner la tarjeta aquí y te tienes que cantar, tienes que adivinar de quién era, ¿ok? Un saludo a tu pequeñito. ¿Quiénes empiezan los invitados, yo digo? Claro. Porque sí entendiste muy bien. Sí, Rosy, tú. Okay. Yo voy a calificar. Okay. Yo me pongo la tarjeta. Sí, y ella te va a adivinar quién es. A ver. No, ella te canta. Ella va a cantar. Ella va a cantar y yo le voy a adivinar. Sí. Que no entendías, o sea, otro. Que no entendió fue otro. Oye, pa. Venga, una vez. Tiempo. Venga. Vas. Ese con quien sueña su hija. Ese lo drama. Juan Manuel Serrat. Venga, hombre. Tú eres la que sigue, también. La que sigue, es por tiempo. Sácale porque estamos contratiempo. Tú eres comodín. Si te diera todo lo que tengo, hasta llenar la deuda conmigo. Franco de Vita. Eso, ajá, hermano. Para que vean qué invitado, ¿eh? Dueño de ti. José Luis Rodríguez. ¿Dueño de qué?
Detalles tan pequeños Roberto Carlos. De los dos. Ay, no veo. La sabe todo. No, es que acá no veo yo. No quisiera ayudar. Ay, como una ola, no. Mi amor llegó a mi vida. Rocío Jurado. Eso, hermano, caray, de veras. Tengo la camisa negra. Juanes. Eso, hermano. Nos van a arrasar. Te digo. Manches, es que el maestro se la sabe todas. Ay. A ver, está fácil. ¿Y cómo es él? ¿En qué José Luis Perales. Eso, hermano. Oye, ¿cómo va el tiempo? ¡Tiempo! ¿Ya? Se cumplió. Y se pasaron esas últimas dos que van a haber contado. Bueno, qué bárbaro. Somos una Wikipedia de canciones. De los mejores, de los mejores. Los dos, qué bárbaro. Vénganse ustedes dos, por favor. Vénganse ustedes. Tenía que venir alguien de mi edad para que pudiéramos. Claro. A ver, Rosy, ponte trucha. Cantantes viejitos para ya estamos con el tiempo. No, aguanta. Listo. Sí, mira. No, mi papá, le conto el tiempo nomás. Una, dos, tres. Puta. Ándale, papá. No, otra. Paso. No, a ver, la gente. Una mujer bonita, me estoy quitando la vida. Ella es bonita. Es que no me sale la jugada. Eso, chihuahuas. Madre. Ay, te. No, paso. Roca, hazte pete para que no me estás ayudando nada. Pasa. Neta de Piwi no se sabe. No, saben. No me sé ninguna. No sé qué. Tómate esta botella. O sea, no. Mujer, rebozo. Tómate bueno. Esta botella conmigo, mujer. Y en el no, la grande. No. Ay, de mi llorona. Pelo corto, rebozo. Uy, no. No culpes a la noche. Venga, perfecto. Bueno. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, Paulina Rubio. No. Ah, los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte. No mames. Yo te regalo. Esa es otra. Creo que no es Julián Domínguez. Qué estúpido. Va. No, ya se acabó el tiempo. Ya la viste. Se acabó. Pero es que así no se puede. La gente no me ayuda y aquí Roca estaba. Y cuando te cantamos, no adivinas. Marito, yo te eché y te dije. Sí, mujer, tú muy bien. Ya ganamos, hermano. Era Chabela. Le dimos una barrida. La primera vez. Muchas gracias. Les dimos una barrida. Se acomodaron las canciones a modo de la temporada. No, ¿sí? Él la repartió. No es posible que Roca no se sepa una rola de Camila, por amor de Dios. Y de Chabela Vargas sí me la sé. A ver, sí me la sé, pero si me ayudan cantando. ¿Pero cuál es de Camila? Antes que te ame más. Es por favor. Tengo que decir que es el amor de mi vida. Ahora resulta que no son de la época de Roca. Discúlpenos, pero está muy chamaco. Oye, Rosy, cántate otra, ¿no? De una vez. Órale. Sí. ¿Y los toques? ¿De una vez? Ay, no, también los toques. Que estaría padrísimo como que ay, toda los la toques. Gente. Que estaría padrísimo que toda la gente se agarrara de las manos y sintiera lo que se sentimos todos. Puta, estaría bello eso. No va a llegar todos, no. Pero podemos invitar a alguien de público para que pase con nosotros. ¿Quién se anima? ¿Qué tal si me da un infarto? ¿Quién se anima a los toques? El del aniversario. El del aniversario, el primero Rafa. Valiente, el primero valiente. Venga, necesitamos también una dama, no sean gachos. Eso, apuro. Mira, una dama valiente. Puro tornillo. No, a mí no me gustan los toques. A ver. Muchachos, si se sueltan, tienen que salirse del estudio, ¿eh? Oye, nomás empieza en el cero, por favor, sí, no seas gacha. No vas a aprenderlo en el 10. Oye, una música alegre, por favor, muchachos. Una musiquita así. Ahora guapachosa. Está encendida. Nomás quiero decir algo. Esto es para la gente que nos ve en casa. Ahora que tenemos público y que nos ven en casa, que seguramente dicen, estos ni sienten ni mal. Ahora van a sentir, van a ver qué se trata este rollo. Allá venga, vamos. De ahí, la musiquita, maestros. Juan. Una, dos, tres. Ahí está, ya me está. Ya se sintió. Todos sintió. Las caras a la gente, por favor. Venga. Ah, Rogelio no entró. No mames. Ya está cerrada. Sí, canta con tres candados. Pasito. Canta las pilas, mira. Pero el público muy bien. Puerta negra. No se suelte, no. Porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. El primero para los participantes, caray. El primero que dijo que si se soltaba. Qué bárbaro. Ahora que se vayan aquí del set.
Oye, ¿se pasó? ¿Qué pasó? Barbaridad. Sí, no, sí se pasó. Le hacía para arriba, para abajo, para arriba. Se te paró. Hasta se me paró. El pelo. Ah, caray. El pelo, el pelo. Yo entrado yo. Ay, Dios mío. Oye, sí, se te para. Se te para, se te para el pelo, mío. Hombre, pues demasiado tarde la información, hombre. Sí, no le entraste. No me gustan los toques a mí, ni de esos ni de los otros. Maestro. Pero donde fueres, sabes lo que vienes, ¿no? No, no, yo soy malito para los toques, hermano. Yo soy malo para los toques. Oye. Oiga, el público, yo ¿qué? Yo quería preguntar. ¿Sí se sintieron o no los toques, los que pasaron? Para que no digan. Sí, como no. Estaban sí, nuevas. Claro. Estaban señor, nuevas. Estaban nuevas. Se le puso para así. El año que entra de matrimonio. Ya a partir de hoy comienza, la nueva cuenta de amor verdadero. Ya pasó la prueba. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de matrimonio? Ay, con 29. Estos toques, espérese. No, ya. No, hombre, mira, qué chulada. Como nuevo va a llegar hoy a la casa. Exactamente. Qué chula. Esta noche. ¿Puedo hacer una pregunta? Cena, Pancho. Dicen que hay parejas que tienen más de 20 años y se besan en la boca. ¿Será? ¿Qué dice? Oye, que hay parejas que tienen más de 20 años y se besan en la boca. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Y que tienen relaciones sexuales. Obvia. No, y espérate, entre ellos, que eso todavía está más complicado. Eso está más complicado todavía, hombre. Porque, bueno, si no, fuera, bueno, pero entre ellos. ¿Cuántos años tienes de casado, Rogel? Muchos, man, ni me acuerdo. Sí, sí. Pero ya somos como hermanos. Digamos que lo suficiente. ¿Cómo que como hermanos? No, no te creas. Tengo poco, porque fíjate que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero me he casado 3 veces. Y antes de que me digan, me gusta el pastel de bodas, ¿ok? A mí me gusta. Y no quiero que me limiten las rebanadas, ¿ok? Rogelio, dime. Algo que yo sí quiero compartir con el público es que hace rato que estábamos en camerino y que estaba yo platicando con usted. Eso, ¿contigo? Eso, a eso voy. Él me dijo, ¿por qué me habla de usted? Le dije, por respeto. Me dijo, pues no, a mí me gusta que me tuteen. Y ya, pues, pero yo no sabía si me estaba hablando en serio o qué. Divertidísimo, un hombre que su charla es amena. Ya. Bueno, me tenía, le estaban dando una maquilladita y estaba yo viéndolo. Me maquillaron hoy, quiero que sepan. Puso unas pestañas espectaculares. Y de verdad les voy a decir una cosa, que este hombre que está aquí y que tiene esa chispa para hacernos reír, es el mismito que está allá afuera y eso se agradece mucho. Claro, ¿en tu casa con la familia eres así? No. No, sí, no. ¿Por eso no le caes bien? Bueno, no, sí, sí. Yo, fíjate, te voy a decir, a mí la persona que más me hace reír, en serio, es mi mujer y mis hijos también. Porque sí, sí es cierto que me casé 3 veces, es mi tercera esposa, y mis hijos son de 2 matrimonios anteriores. Ah, ¿sí? Y todos tienen un sentido de humor que se burlan de mí, hasta mis nietos. Todos, pues sí. Todos se burlan de mí, todos, mis nietos, mi mujer. Soy el objeto de sus burlas. Sí. Ni hablar. A mi nieta hace poquito, venimos aquí a la Ciudad de México, y se estaban peleando unos señores afuera del aeropuerto. Ahí se empujaron 2 de los maleteros. Le digo, hasta para acá. No les hagas caso a esos teporochos. Y ella volteaba así. Y nos subimos al Uber y le digo, yo para que se calmara, le digo, oye, mija, tiene 13 años. ¿Tú sabes lo que es teporocho? Y me dice, no. Y le digo yo, teporocho es 24. Y luego voltea así y me dice, oye, abuelo, tú cuentas chistes y te pagan, ¿verdad? Y luego le digo, sí, mijo, ese no lo cuentes. Ese no da risa, nada de risa. Te digo, y me lo dijo en serio, aparte. O sea, no. Vamos a cantar algo. Bueno, espérame, perdón. ¿Qué canta Rosy primero? Porque no ha cantado. Las damas, por favor. No, ha cantado tampoco. ¿Sí? Roca, sí, pero que vuelva no, a cantar. Roca no ha cantado una completa él, por favor. A ver, Roca, cántanos. Tú y luego yo. Como tú quieras, Roquita. Sí. Oh, Roca, hombre. ¿Qué dice el público? Bueno, Roca, cantemos. Roca no ha cantado ni una. Roca, Roca. No, traes una. El público, no, qué barbaridad. Te aclama, caray. Venga. ¿Cuál vas a cantar, Roca? Oye nomás. Me cuesta tanto olvidarte. Qué bella canción. Si se la saben, la canta conmigo. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de sí. La cara oculta es la resultante.
los románticos. Un aplauso para mi roca. Y canten conmigo. Olvidarte me cuesta tanto. Olvidar 15,000 encantos es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer. Venga, mi Rosy. Cosas sin querer. Venga. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más. Y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto. Qué buena rola. Ay, qué bien buena romántico, rola. ¿No? Sí, no, oye, parecería que estás dedicándosela a alguien, ¿es así? Pues sí, sí, la verdad que sí. Nombres. Porque luego andan diciendo que sí. Ya lo pasado, pasado. Que, ajá, exactamente. Ya lo pasado, pasado, y luego piensan, no, que es una persona, luego es la otra, y bueno. Nada más por eso que cantó Roca, vamos a comer. Ok. Ay, vamos ya a recibir a la chef de Manjar, Coyoacán. Ay, ay, ay. Ay, ay, viene Lore. Ay, Lore. Tan guapa como siempre, mi Lore. De Manjar, Coyoacán. Oye, me quedo bueno ese beso. Ay, 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 ay. Ay, ay, mucho beso y poco equilibrio. A ver, mi. Le voy a pedir que no me distraiga la chef. Ni la ande besando a lo que está. A ver, los voy a pasar porque. No, mi Rosy, no. Ya me iba a tirar las tapas, ahora no le ayudo. Qué rico, Lore, Lore. No, sí, no, mi Rosy, no. Es esto, Lore, Lore. Son unas tapitas de jamón serrano con un pesto de albahaca y tomate. Qué rico. Hombre, pero aparte delicia. Pusiste algo delicioso que a mí me encanta con el jamón serrano cuando jamón lo comía. Serrano. El melón. El melón, sí, le hace un para equilibrar delicioso. Un poco lo salado del jamón serrano. Chef, estas delicias. ¿Las puedes llevar a algún evento si tengo una boda, si tengo un bautizo, un divorcio, lo que sea? Lo que sea que hay que celebrar, claro. ¿Manjar que sí, llega hasta allá? a todos los rincones llegamos, claro que sí. ¿Y si queremos probar tus delicias, a dónde Por vamos? Por supuesto, en Avenida México 215, Colonia del Carmen, Coyoacán. Ahí juntito a los viveros de Coyoacán. En los viveros de Coyoacán, así es. Estamos de jueves a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Ay, qué rico. ¿Qué tal estuvo eso? Exquisito. Mire, qué delicioso. El pesto que se hace en Manjar, Coyoacán, es una cosa deliciosa. Así que, Lore, sí, tenemos una cita. Sí. Invitemos a que todos los que están allá en casa se animen a probar. Manjar, Coyoacán, ¿es su casa? Claro que sí, Rosy. Oye, y Lore, un descuento, por supuesto. Es que el descuento es básico. Yo siempre ando diciendo el descuento. A ver, pero pídele. Si dicen que vienen de parte de Ritmo de Bohemia, claro, les van a dar un Roca. Descuento. Por supuesto, les vamos a dar un descuento. Y todo nuestro cariño siempre a cada uno de ustedes, de todos los que van. Muchas gracias. Eso es lo que más cuenta, Lore. El cariño y la atención que les das. Mira, de tu mira casa. No es mala onda. El descuento, sí. No, pero voy sí, a mí me trae Lore a mi casa. Y que recibimos también mucho cariño de parte de cada una de las personas. Es cierto. Me agradecido. Por eso digo que no hay que pedir descuento. Las cosas buenas se pagan al precio justo. Ay. Para la arte, para la buena comida, para la música, para los artistas no se les regatea. Lleva uno y paga con gusto. Muy que bien, Dios lo multiplique. Y acepta mascotas. Gracias. Gracias. ¿A sí, pues, sí podemos llevar al perro? Al gatito, al perrito, al pato, ¿no? Un pato, fue un pato, ¿qué fue? Un pato. ¿Fue un pato ya? Un pato. Y ya después terminó al orange. Hermoso. Y lo cocinaron. lo hicieron a la naranja. Muchas gracias, mi Lore. Gracias. Ahí está otro beso, mira. Lore. Otro. Gracias. ¿No comes jamón serrano? Ah, ¿no comes carne? Ah, vegano. ¿Cómo se puso de moda el ser vegano, verdad? Ser mengano está más de moda. ¿Ser qué? Mengano. Mengano y perengano.
Compadre, tenemos dos personas que nos visitan desde Chicago, que vienen a ver el programa aquí. ¿Dónde está la cuna? Un aplauso porque nos visitan desde Chicago. ¡Bravo! Bienvenidos. Bienvenidos desde Chicago. Por razón me hablaban en inglés y no me sentía. Pero no es por nada, miren, también tenemos gente que viene de Toluca. ¿Sí o no? De Toluca, bienvenidos. ¿De dónde? Irapuato. Irapuato. Eso. ¿Acá? Ciudad de México. ¿De Iztapalapa nadie? De Iztapa. Aquí estoy yo. ¿Para qué? Ah. ¿De Catepec? ¿De Catepec? ¿Dónde más? Cuernavaca. Gracias, qué bueno que vinieron. Qué bonita pareja, de verdad. Se ve el amor. Oye, por cierto, es muy importante decirle a toda la gente que nos está viendo en casita, en cualquier parte del mundo que nos esté viendo, si quiere, si le gusta este programa, si lo disfruta en familia, si lo disfruta solo y quiere seguir viendo y quiere apoyar este proyecto, aquí en la pantalla van a aparecer unos enlaces donde de cualquier manera y cualquier cantidad puede aportar para poder nosotros seguir realizando este proyecto de A Ritmo de Bohemia, que hacemos muy bien con todo el corazón. Muchísimas gracias, de familia, a todos, para todo el mundo. Y a todos los que están aquí, que son nuestros patrocinadores VIP. VIP. Son los gracias, más importantes. Muchas gracias. Gracias VIP. Por estar aquí. ¿Cómo van? ¿La están pasando sabroso? ¿Cómo no? ¿Cómo está Dulce Demencia? Ya vi, señor. Sí, le hace un señor. Sí. Salud. Salud. Música, maestro, por favor. A bailar y a cantar. Salud. Salud, salud. Vamos a cantar todos. Venga, dale, tomen asiento, por favor. ¿Estamos en la casa? Sí. Vamos. Barbelio. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda. Tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro, eres el mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Qué bonito. Y además canta tan bonito. A veces te digo, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa, ya los sufrimientos como a las palabras se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo está mi almohada. Ya lo pasado, pasado.
todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir. Amo y me ama. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias. Ya todo el pasado, ya le dije adiós. Un aplauso bien fuerte para nuestro invitado. ¡Qué bárbaro! Mi pariente del sax. Exactamente. Mi pariente del sax. El ayer ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto. Todo el pasado, ya le dije adiós. Me quiero llevar a los músicos para mi casa. Llévatelos. Me los quiero llevar. ¿Cuántos son? Como los seis. ¿Cómo que músicos, músicos? Dice, músicos somos dos, pero aquí la bola somos cuatro. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. No, son más seis. Allá. Son seis. Pero falta un trompetista que nunca quiere venir tampoco. Ah, no, si no quiere venir, pero, pues menos va a querer ir a mi casa. Pero comen poquito. ¿Cómo? Comen muy poquito, son pues muy no se nota que coman poquito, ¿eh? Así es que tú digas, ¿cómo se les nota? ¿Cómo se les nota que engañoso? Pues tendrán lombrices, mija, porque sí se les ve. Oigan, tenemos un invitado. A caray, que nos viene a hablar de algo muy importante. A ver. Recibamos por favor al doctor Ferrer, que claro, viene a platicarnos. Sí. Pues estuvo en los toques. De algo muy importante. Ay, el doctor. Ya nos platicará. Doctor, qué es lo importante que tenemos que escuchar. Casa. Bienvenido. Pásale, mire. Por favor, ¿cómo estamos? Lo voy a entrevistar, Roca. Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos. ¿Sobre qué? Cuéntenos, doctor, por qué de verdad todos debemos sentirnos seguros. El tenerlo aquí, su presencia, significa para todos nosotros la tranquilidad. Cuénteme, doctor. Miren, nosotros nos dedicamos a la parte de la protección civil, que es justamente la que ve la integridad de las personas del escenario y de los artistas. Tenemos que revisar la parte de extintores, rutas de evacuación. ¿Qué tenemos que hacer si hay un incendio? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Quiénes son los brigadistas? Si está temblando, ¿cómo tenemos que actuar? No necesariamente tenemos que salir corriendo, porque podemos tener un evento mucho más grave, ¿sí? Por eso tenemos que hacer lo que se llaman los famosos programas de protección civil, que es justamente lo que nosotros desarrollamos y que va en conjunto con toda la normatividad de Secretaría del Trabajo. Ah,
Entonces, no estamos como que súper seguros. Hay que saber que no tenemos que gritar, no empujar y no correr. Claro, es correcto, es correcto. Y si hay un incendio, estamos protegidos. Claro. A correr en chinga. Ah, no. No, que no, hombre, que no corras. Debe ser gracioso, por favor. Pero te reíste, compadre. No, pero sí de tenemos... la cara del doctor. No, pero sí tenemos extintores por ahí. Todo está perfecto. Está bien ubicado, está bien la ruta de evacuación. Las puertas están bien, no tenemos obstrucciones. Correcto, toda. Pues muchas gracias por su ayuda, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Podemos seguir divirtiendo, tomando, bailando y cantando, que seguros estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchas doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, gracias en su casa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y gracias. Es parte de la familia de Ritmo de Bohemia. Y qué maravilla tener todo este protocolo de seguridad que nos permite estar seguros si hay algún siniestro que tocamos madera. ¿Y por qué ahí, hombre? ¿Toca no a mí? No, maestro. Maestro, qué elegante, mi oye, compadre. Pero qué. Tenemos este y el fino, ¿Cómo ves, Rogelio? Y tú cuidando lo que ibas a decir. Yo cuidando. Yo dije, oye, pues es que yo qué puedo decir. Y mira aquí el maestro que es buen palo. El maestro dice. Y aparte mentiroso. Oye, soy de Veracruz, hermano. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque somos allá muy dicharacheros. Ah, ok, yo pensé que eran buenos palos todos los bebés. Bien, todos. Oye, hablando de él, los invito a sentarse. Rosy, cántanos algo, porque también tú, Ricardo, te estás haciendo nomás, güey. Sí. Maestro, usted va marcando. Le falta mezcalito, le falta mezcalito para que cante. ¿Quieres que, ¿quieres que cante? Vamos a cantar el Sauce y la Palma. Ya, maestro. Ah, Sauce y la Palma. Sí, me gusta esa. Ah, perfecto. Y ahora sí, ya, lo saben, ayer yo estuve estudiando esta canción para que me saliera bien bonita, pero esta canción no es nada si el público no aplaude. Así que ahí en casita y los que están aquí me van a ayudar con las palmitas. Si se la saben, la cantan, ¿ah? Viene de ahí, mis piratas del ranchero. ¿Más? Tenía horas buscando, decía, bueno, ¿quién chingado está haciendo eso? Y todos los músicos también se estaban buscando ahí, ¿quién es el güey? Y arriba, arriba Torreón, el señor. Venga. De una cara azul, hermoso sombrío del Sauce y la Palma.
verga, ya tal tú. Yo, no, yo la neta decía, bueno, ¿qué está sonando? ¿Tú también estabas buscando? Y volteaba y dije que... Todos estábamos con cara de... Yo pensé que era Oscar que estaba haciendo Riquito con el bajo. No, no, Ricardo estuvo a punto de cortar. A punto de no, vamos a repetir porque hay un ruido raro. Y también los muchachos así me veían y volteaban. Pero yo todo... Pero ¿a poco no disimulé? ¿Cómo que tu estómago? Así esos ruidos tan rítmicos. A veces... Esos ruidos tan afinados. Es que maestro, está, qué bárbaro. ¿Verdad? Y arriba una del Buki. Hombre. Una del Buki. ¿Qué una les parece? Órale, Buki. Órale. ¿Vas que tu amigo? ¿Les parece o no? Venga, órale, venga, pero vamos, pero a bailar. Vamos a bailar, venga, venga. Vamos a bailar. Tiki, perdóname. Así le decía el Buki. ¿Cómo le decía ese piano? Acá no se oye el piano. Mira, venga, compadre, ¿cómo le hace el Buki? Decirte esta noche sin vacilación que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces como ilusión en mi mirada. Secreto que tan solo quiero compartir para vara con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Que en mi oigan, está muy apagado. Arriba, 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 arriba. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Tanta dicha que me da. Quiero, se oye en mi pecho ese grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Venga, vuelta, 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 vuelta. Y tú, compadre, la voy a hacer. Yo lo dirijo nada más. Soy el director del baile. Vuelta, 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 vuelta. ¿Y tú, Roca? ¿Qué te había dado vuelta? ¿Tú también? Ah, bueno. A ver, el público. ¡Hey! Mira, compadre. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Que en mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Se oye en mi pecho ese grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. ¿Y cómo grita el público de Ritmo de Bohemia? ¿Para eso nos quieres callar? Oye, sí, señor. A ver, otro grito. Ah, ¿verdad? Otro grito, venga. De nombre de Ricardo Caballero. De nuestra querida Rosy Arango. De los Piratas del Bolero, de Ergo Films, de los Estudios Churubusco. Despedidos a un grande de la comedia y del canto, mi hermano, mi querido Rogelio Ramos. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, mi hermano, gracias, gracias a ustedes. Gracias. Ya lo saben. Ya lo saben, amigos. Todos los jueves que tenemos música, tenemos fiesta y desmadre. Y está mi compadre, el rey del bolero, Carlos Cueva. Latido a latido.
jueves a las 9 de la noche, a ritmo de Bohemia, un programa hecho con el corazón.